Marcelo tratando de reflejar, por ejemplo, lo que pasaba en la escuela normal, por ejemplo, lo que pasaba en el Galileo Galilei, público, privado, bueno, un acatamiento del orden del 90%, según Juan Simes, con quien dialogamos en representación de UPC la semana pasada en Punta La M. Mientras tanto, hoy ya el comienzo es oficial, siguen las negociaciones, la expectativa de poder cerrar un acuerdo salarial, pero hoy comienzan todos los coles que no tuvieron clase ayer. Y ahí nos vamos a ir, a ver con las expectativas que empiezan los alumnos, las alumnas, los chiquitos, los más grandes. Está nuestro móvil para abordar la temática con Marcelo y con Andrés. Decimos buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Tal cual lo decías ayer, de 90% fue el acatamiento del paro docente en nuestra geografía provincial, las 427 comunas que tiene el ejido de toda la provincia de Córdoba. Y hoy ya la fisonomía es absolutamente otra, porque después de la medida de fuerza ya han dado inicio normalmente las clases, el bullicio tradicional en cada una de las aulas ha ganado precisamente la escena y es una de las fisonomías más lindas que tenemos desde el comienzo del año, ¿no? Porque da la impresión de que arrancar el año real, ni más ni menos con inicio de clases, por cómo es la conformación de cada una de las vidas de las familias, la cotidianidad cambia obviamente cuando las aulas abren sus puertas. Por eso nos vinimos aquí, al Bernardino Rivadavia, escuela pública del noroeste de nuestra ciudad, Tejería Norte y Ruta A005, una escuela centenaria donde estuvimos en el 2022 con motivo de sus 125 años, y por este inicio de clase vamos a estar dialogando con Ludmila, que siempre nos recibe, la seño que siempre nos recibe. ¿Cómo anda, Ludmila? Buen inicio de clases, muchísimas gracias por recibirnos, ¿cómo va? Muchas gracias. Esa es la idea de la escuela, que sea abierta, siempre puertas abiertas a la comunidad toda para recibirlos en lo que necesiten. Bueno, 125 años de vida, el año pasado cronicábamos eso. La escuela se volvió a llenar de chicos, un escenario diferente, pospandemia. ¿Cómo ha sido este inicio, estas primeras horas? Y ahí arrancando. Ya 23 y 24 largaron los más pequeñitos con sus primeros 2 días de primer grado. Por ahí se complica en algunos casos las familias porque tienen más hermanos, entonces traer solo uno y después a los demás suele ser complejo, pero este año han asistido todos, tenemos primeros grados súper numerosos, con muchas ganas de trabajar. Ayer no dimos clase en la escuela, todos los docentes nos hemos adherido al paro por la lucha del salario digno para todos, y hoy sí ya arrancamos, de primero a sexto, completitos, todos los grados juntos. Bueno, comunidad educativa, ¿que cuántos alcanza aquí en Rivadavia? Y mira, va variando la matrícula permanentemente. El año pasado terminamos con 311 chicos y este año vamos por 318 y aún tenemos familias que siguen preguntando por lugar en la escuela. Bueno, con lo cual, digamos, no deja de ser halagüeño porque no ha habido esa deserción tan temida esos 2 años de pandemia. Sí, la verdad que costó bastante remontar esos 2 años que casi no hubo escuela, que hubo escuela, pero hubo escuela en casa. Y la escuela es esto, es el vivir las aulas, el estar las señas con los chicos, es el abrazo, el poder estar al lado, acompañándonos, más allá de que yo personalmente me saco el sombrero con los docentes de esta escuela porque en pandemia hicieron un acompañamiento súper importante para las familias, una familia muy golpeada por la realidad socioeconómica que se complejizó mucho más quizás que en otros lugares porque no tienen los mismos recursos, porque no hay conectividad a internet. Pero bueno, ya ahora estamos acá, estamos todos juntos y a remontarla. Pero por suerte sí, la matrícula viene creciendo, así que se ve que es buen augurio y que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, esa particularidad no, que es distinta a las otras escuelas. Estamos, por eso lo decíamos también, en el noroeste de la ciudad, un tándem urbano-rural que es distinta por allí a la tipología o a la configuración de lo que pueden ser escuelas céntricas. Tal cual. Nosotros tenemos un gran porcentaje, sobre todo en el turno mañana, de comunidad boliviana, que viven muy lejos, bueno, se complica con el tema también del transporte público, porque tienen un solo colectivo, trabajan en hornos, bueno, en todo el cordón verde. Y después tenemos el resto de los barrios, mayormente Malvinas, el Bajo Malvinas, aquí debajo del puente, todo lo que es Cola de Pato, La Cava. O sea, es bastante variada la comunidad, bastante variada, pero todos con un común denominador, ¿no? Una situación económica que para nadie en este país está siendo fácil y que para las familias de nuestra escuela está siendo un poquito más compleja quizás que en otros casos.
Bueno, esa es la, te anticipaste la pregunta que venía, ¿no? ¿Cómo notás, cómo percibís ese tejido social, ¿no? Porque por allí, en escuelas urbanas marginales, cuesta más, uno recepta allí la realidad del niño y de su grupo familiar enseguida. Sí, la realidad es que nosotros acá en la escuela, además de, bueno, el rol principal, que es el proceso de enseñanza y de aprendizaje, es el acompañamiento y el sostenimiento. Veíamos ayer, yo anoche veía en casa toda esta cuestión de las olas delictivas, de la inseguridad, y la verdad que es una realidad que está azotando mucho más en este sector, que las faltas y las ausencias económicas se ven cada vez más. Y bueno, desde la escuela es acompañarlos. Nosotros siempre contamos con un montón de gente que colabora con útiles, con calzado. Hemos tejido redes con distintas instituciones, con la universidad, con el consejo barrial, con las iglesias, tanto cristianas como mormonas, también, que son las dos que están fuertemente aquí, porque la escuela pública es laica. Entonces nos abrimos a todas las religiones y desde donde podemos colaborar, siempre lo hacemos. Bueno, un modo de colaborar, ¿cómo tiene que hacer la gente en el caso de que quiera colaborar? Está viendo en este momento la nota, ahora está escuchando en otras plataformas. ¿Cómo puede llegar a colaborar con la misma escuela? Acá en la escuela estamos siempre, estamos de 7 a 7, todo es bienvenido, lo que son útiles escolares y demás, siempre hay gente que se alcanza y que nos dona, porque realmente están muy caros los útiles, y nosotros lo que hacemos es, por supuesto que ante la falta de un útil, no vamos a estar interrumpiendo el aprendizaje, ¿no? O sea, que no haya un cuaderno, que no haya un lápiz, no es motivo de no aprender. De alguna manera siempre algo se consigue y siempre las señas todas comunicamos y nos ayudamos para que los chicos puedan acceder a sus derechos, a ese derecho a la educación que es tan importante hoy en día. Pauli, ¿alguna inquietud con Ludmila? No, estaba viendo justamente el aula, ¿no? El ingreso, van llegando ahí los papás que van acercando a los pequeños para que se vayan incorporando. A las primeras clases, a las primeras jornadas. El mismo proceso de adaptación. Qué emoción. En un primer grado, ¿no? Claro. Sí, ahí vemos ahí como de lejos cómo se van ubicando. Y la emoción, sobre todo, de los chicos y de las seños, porque Ludmila deja traslucir también eso, ¿no? Esa tenacidad, esto de que por más que llegue a faltar un útil, no vamos a interrumpir las clases para que todo el mundo, justamente esto, tenga el acceso a gran parte de lo que es la currícula que se va a dictar este año. Mira, ahí están todos los chicos saludando, dando la bienvenida, la emoción del primer día, el primer día real, oficial, después de lo que no pudo concretarse en todas las instituciones ayer, que fue el paro, ¿no? Y con respecto a la expectativa de la medida de fuerza, Ludmila, ¿tiene alguna postura tomada, alguna expectativa para que en esta semana se pueda lograr algún tipo de acuerdo con los docentes y con lo que se está gestionando con UPC y con SADOP? Bueno, nos pregunta Pauli, como trabajador en la educación, ¿qué expectativa tenés de la medida de fuerza de ayer? Si puede servir de algo la medida. Yo creo que sí, creo que todo sirve, creo que toda lucha enseña. Justamente hoy cuando dábamos inicio al ciclo lectivo yo le agradecía a las familias porque realmente todos los docentes nos sentimos muy apoyados. Vieron que generalmente sucede esto de hoy empezamos y ya están con paro, y en realidad yo hoy les recalcaba esto, ¿no? Nosotros somos educadores, tenemos un trabajo al que amamos y por el cual tenemos vocación, pero no deja de ser un trabajo por el que estamos luchando por un sueldo digno para todos, pero que en realidad no es solo una lucha por nosotros mismos y por nuestros salarios, sino porque también eso implica que uno ofrezca una educación de calidad, ¿no? Que el presupuesto en educación sea cada vez mejor y más sostenido, es lo que hace que la educación sea cada vez de mayor calidad. Y eso repercute en el aprendizaje de todos los chicos. Así que bueno, yo creo que la lucha es justa y que lo importante es que vayamos de la mano familias y escuela. Creo que la pandemia demostró esto de esta idea social que había de que el docente solo trabaja 4 horas, que tiene 3 meses de vacaciones. Creo que la pandemia trajo muchas cosas tristes, pero que también trajo y visualizó, puso en la mesa temas a discutir como esto de que realmente no son 4 horas, son mucho más de 4 horas, que lleva mucho esfuerzo, que muchas veces uno saca desde sus cosas para brindarles a los chicos. Que nadie nos obliga, pero que lo hacemos de corazón
y que realmente también son cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta. Así que creo que esa es la clave. Creo que ya no hay tanto enojo como ha habido en otros tiempos. Creo que la pandemia, si bien trajo cosas malas, trajo esto bueno. Poder ver que realmente el trabajo docente es un trabajo digno, muchas veces de 6, 8, 10 horas. Y que no distingue feriados, que no distingue sábados y domingos, que la familia por ahí. Yo incluso hoy, por ejemplo, mi hijo empezó las clases y yo hoy estaba dándole la bienvenida a los de acá, a mis otros hijos, podría decir, ¿no? Entonces esto de entendernos como sociedad, creo que esa es la clave en todos los aspectos, no solo en la lucha docente. Gracias, Ludmila. Bueno, y ojalá que obviamente se consiga una recomposición digna. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar. Bueno, Pauli, así está la fisonomía del Bernardino Rivadavia a esta hora. Lo decíamos, en el noroeste de nuestra ciudad, aquí en Tejerina Norte y A005, más de 300 chicos que recuperan la habitualidad, un escenario feliz después de 2 años tan difíciles de pospandemia, el inicio de clases con este bullicio tan, tan querido, tan entrañable que marca el inicio de clases. Muy bien, con esta imagen entonces nos quedamos un ratito ahí, mirá los chicos en ronda, en el pasillo, ¿no? Dando la bienvenida a la mayoría, reuniéndose en torno a lo que empieza a ser la enseñanza en este ciclo lectivo 2023. Desde el Bernardino Rivadavia, recién Ludmila Tomasini, la directora, era la encargada de contarnos un poco, ¿no?, en este primer día las expectativas y las expectativas en torno también, más allá del ciclo lectivo, a lo que está pasando con los docentes en esta semana de lucha puntualmente en Córdoba, en donde hay ahí una tensión particular con el gobierno de la provincia por la falta de acuerdo hasta el momento.